Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí andamos en un video más desde Santa Elena, Usulután. Hey, hombre, ¿qué dice el hombre? ¿Cómo ha estado, Ore? Bien, gracias a Dios. Siempre. Siempre luchando. Siempre luchando aquí en esta canaviada. ¿No has visto algo bueno por ahí? No, el toro que está allá, rojo. Está chulo, rojo. Está chulo el toro. El toro, sí. A ver cuánto quiera. 12.50 quieren. Está bonito el negocio, pa. Está bonito. ¿Y eso qué te parece, Ayutito? Tan bonito en unos 4 pesos. Tan bonito. ¿Y qué? Pues no fuiste al tránsito de hoy. No, la plaza preferida es el tránsito para mí. El comercio fuerte. ¿Eh? Y el comercio fuerte para mí. Aquí lo venimos a buscar para el tránsito. ¿Salen? Más o menos. Sí, sale, sale bueno. Thank you.
Bien amigos, saludos para todos. Estamos en el tiangue municipal de la ciudad de Santa Elena. Como pueden ver, pues esto está bastante temprano. Sigue llegando lo que es el ganado. Y siempre pues así está la compra y venta de los terneros. En la parte de allá estaban negociando. El muchacho les estaba pidiendo 500 por la yunta. Como decía el amigo Jorge ahí, si le dan en unos 400 estaría bien. Yo pienso que por ahí puede andar en unos 400, 430 por ahí. Esto es lo bonito de los tianguis, que venga la gente a buscar el ganado. Como pueden ver, hay mucha gente que está ahí pendiente para ver si pueden comprar algunos animalitos. Acá viene gente de todo lo que es la zona del departamento de Usulután. Viene gente de San Jorge, viene gente del tránsito, viene gente de Erewiquín, Santa María. Vienen también de San Jorge, del lado de San Miguel, de Nueva Guadalupe, también de Cuapa, de Jiquilisco, de todas partes, ¿verdad? Entonces ahí anda la gente comprando lo que es el ganado. Sigue entrando ganado. Saludos a todos desde la ciudad de Santa Elena y nos vemos en la próxima.